¿Qué tal? Esto es No Comment en esta ocasión quiero comentar el libro Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un lingüista, politólogo, crítico social y activista estadounidense que tiene más de 50 años de experiencia como académico y como profesor. Además de que ha escrito numerosos libros sobre su especialidad que es la lingüística, también tiene obras de este tipo en el que hace un análisis muy puntual sobre la política exterior e interior de su país, Estados Unidos. Para Chomsky, los estados fallidos son aquellos que no protegen a los ciudadanos de la violencia, de la inseguridad, quizás hasta de la destrucción, que intentan ir más allá de sus propias limitaciones y de la ley internacional y que tienen un serio déficit democrático. La democracia es limitada y obviamente la libertad de expresión también lo es. En Failed States, Chomsky le da con toda la política interna y externa de los Estados Unidos. Gracias a su crítica aguda y capacidad para leer entre líneas, logra diseminar el discurso de la política y la democracia para todo el mundo, promovida por los Estados Unidos, siempre y cuando los intereses del tío Sam no se vean afectados. Desde las intervenciones que ha habido a lo largo de la historia, como Corea, Vietnam, Cuba e Irán, hasta las ocurridas en Nicaragua, Irak, México y Venezuela, los estadounidenses se autonombran regidores del mundo porque así lo quiere Dios. La doctrina Monroe sigue presente en la filosofía política y económica de los Estados Unidos que siempre se han visto como los grandes salvadores y aunque no la aceptarán directamente, su historia habla por sí misma. Desde que en el siglo XX intervinieron para evitar el avance del de socialismo y la ideología comunista en aquellos países de América Latina en donde emergió un movimiento social de este tipo, se sofocó mediante represión y la imposición de dictadores, como sucedió en Chile, en Nicaragua, en Argentina, en Brasil. Y en México no llegó a tanto, pero sí en forma de las guerrillas urbanas, que también fueron sofocadas por el gobierno mexicano en colaboración con la CIA y otros organismos de Estados Unidos. En el libro también se incluyen las decisiones recientes de los Estados Unidos ya que esta obra fue publicada en 2006. Y en 2003 fue la segunda invasión a Irak en busca de las armas de destrucción masiva, armas nucleares que el gobierno de George W. Bush le vendió a los Estados Unidos como una amenaza potencial y eso hizo que entraran en una nueva guerra con Saddam Hussein y su pueblo. Desde luego también pasa... Revista al sistema democrático y ele electoral de Estados Unidos, que no permite alternativas eh, distintas a la republicana o, o demócrata y un partido de izquierda que emerja y llegue al poder, es m casi imposible de vislumbrar en el futuro cercano. Estados Unidos como potencia mundial y como supuesta cabeza de serie de la globalización, llama la atención también. Que, como fue antes de la crisis de 2008 y el ascenso de China como superpotencia económica, Chomsky anticipa una severa crisis económica y de credibilidad para Chomsky. Todo está dentro de una burbuja a punto de explotar y su crítica en este libro así lo demuestra. Y si tomamos como ejemplo lo que pasaría también en paralelo con México durante el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Tenemos un ejemplo de otro tipo de estado fallido, aunque con circunstancias muy distintas ya que México no es superpotencia mundial, pero sigue ejemplo de lo que realizan en la nación vecina. El libro es Noam Chomsky, Failed States, The Abuse of Power and the Assault on Democracy, publicado por Metropolitan Books en el año 2006. Muchas gracias y hasta pronto.